Amy por ahí, ¿verdad? Amy y Vanessa. Amy. No, no tienes audio acá, pero sí está ahí. Bueno, ahora sí, nos vamos con los $200. Amy está directamente desde Ponce. Amy, el juego es bien fácil. Vas a tener, ¿cuánto tiempo le damos? Un minuto y medio. Yo te voy a decir una letra y te voy a pedir algo con esa letra. Tú me dices rápidamente algo y si no te la sabes, me puedes decir paso. ¿Está bien, mi amor? Vas a estar compitiendo con Vanessa, que está por ahí en la otra línea. Amy, comenzamos. Juego del abecedario. Tiempo ya. Mes del año con la letra A. Abril. Fruta con la letra B. Banana. Género musical con la C. Cristiano. Deporte con la D. Deporte con la D. Con la D de dedo. Pásalo. País latinoamericano con la E. España. Género cinematográfico con la F. Ficción. Medio de transporte con la G. Guagua. Bebida con la H. Bebida con H. Pásalo. Vivienda creada con hielo. Con la I. Iglú. Iglú. Nombre de mascota con la J. George. Apellido con la K. Pásalo. Artículo para limpiar con la L. Le estoy. Parte del cuerpo con la M. Mano. Estado de Estados Unidos con la N. New York. Nombre de mujer con la O. ¡Tiempo! Tiempo. Amy, lo hiciste muy bien, pero ahora tengo a Vanessa en la otra línea por área, por Zoom. Vanessa, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Vanessa? Todo bien. ¿De qué pueblo eres? De Lares. Usted de Lares. Bueno, preparada, mi amiga. Sí. Ya vio las instrucciones. Yo le voy a decir una letra. Usted me dice, preparada. Lista, mi amiga Vanessa. Tiempo. Lista. ¿Cómo? Lista, lista. Lista, muy bien. Tiempo ya. Fruta con la A. Paso. Género cinematográfico con la B. Paso. Animal con la C. Caballo. Profesión con la D. Dentista. Parte del cuerpo con la E. Estómago. Comida con la F. Fideo. Película con la G. Paso. Elemento químico con la H. H2O. Nombre de hombre con la I. Iván. Un nombre de la Biblia con la J. José. País asiático con la K. Paso. Deporte con la L. Paso. Mes del año con la M. Marzo. Una planta con la N. Paso. Lugar donde estudian el universo con la O. Paso. Género musical con la P. ¡Tiempo! Bueno, ahí está Amy, está Vanessa. Una de ellas dos se va a llevar a los $200 gracias a Nuke University, que tienen el nuevo logo y ahora todos por ti. Ahora somos Nuke University, National University College, IBC Institute y Nuke Online Division. Ahora todos son Nuke
University. Me bueno, gusta el nuevo logo, se ve brutal. Se ve espectacular. Saludos allá a los chicos de Nuke University. Bueno, me dicen que Vanessa tiene 7, pero Amy tiene 9. Amy de Ponce se llevó los $200. ¡Felicidades, Amy! ¡Eso! Ahí está Amy con el bebé. ¡Felicidades, Amy! Mira, ahí está Amy desde Ponce. Desde Ponce la vengo siguiendo usted porque baila la plena. Dice, desde Ponce la vengo siguiendo usted porque baila la plena en un solo pie, en un solo pie. Desde Ponce la vengo siguiendo usted porque baila la plena en un solo pie, en un solo pie. ¡Stop! Oye, oye, Luis está, pero mira, engrasado. Está como Félix el otro día. Ya, okay. Estaba emocionado. Ok, dale. Internacional. Ah, tenemos un invitado hoy. Internacional. ¿A quién tenemos? Mario de la Rosa. Espérate, el de la Casa de Papel. Actuó en la Casa de Papel y estuvo haciendo una película. Mario, el de la Casa de Papel, ¿va a estar con nosotros? Sí. Pero ese, él está por allá por Madrid. Que en este momento se está durmiendo, así que yo lo atendería porque... Debe ser la 1:30 de la mañana ya. Exacto. ¿Es la 1:30 de la mañana? Pues debe ser. Vamos a atenderlo rápido. Mario, buenas noches. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. ¡Ea, rayo! Mario, La Casa de Papel ha sido un éxito mundial. ¿Ustedes esperaban ese éxito de lo que es La Casa de Papel? No, para nada, para nada. Esta serie arrancó en un canal nacional y no fue nada mal, pero tampoco tuvo esta repercusión que luego cuando entró en la plataforma de Netflix se disparó a nivel mundial. No lo esperábamos y lo hemos recibido con mucho cariño y con mucha ilusión. De verdad que está espectacular. Oye, Mario, te tengo que preguntar, esa máscara que está detrás de ti, ¿esa es la máscara original? Sí, sí, es de allí del rodaje, sí. Ah, esa es la original. Y ese libro que está detrás de ti, ¿ese fue el libro que tú escribiste? Dice... Ah, pues déjame, sí. Déjame sí. Verlo. Perros con placa. Exacto. Perros con placa. Perros con placa, esa la escribiste tú, ¿verdad? Novela negra, sí, eso es. Muy bien. Lo que pasa es que de momento solo se puede conseguir en formato físico en España. Estamos a través de Amazon, creo que digital sí se puede conseguir en Puerto Rico, pero vamos, no estoy tampoco 100% seguro, la verdad. Mira, Mario, pero te quiero hablar de El Cuartito, que es una película que se estuvo grabando aquí en Puerto Rico y tú estuviste con nosotros acá en Puerto Rico. ¿Cómo viste a Puerto Rico? Cuéntame. Uf, me pareció una maravilla. No lo conocía, era mi primera vez en Puerto Rico y bueno, sí había estado en esta zona de Caribe, ¿no? Había estado en Costa Rica, había estado en Colombia, había estado en otros lugares por allí, pero Puerto Rico no lo conocía y cuando llegué, más allá de lo que es su naturaleza y sus paisajes y sus playas y sus mares, su gente. Entendí por qué lo llaman la Isla del Encanto y creo que es un compendio de todo esto, ¿no? Mario, ¿y qué me puedes contar? ¿Qué es El Cuartito, la película El Cuartito? ¿Qué me puedes decir? El cuartito lo podría definir de muchas maneras. Se me ocurre decir que es una maravilla y que es una experiencia. Es una película que traspasa la pantalla y toca corazones. Así lo sentimos nosotros cuando la rodamos, cuando lo hicimos, y creo que así lo va a sentir la gente. Es una película que tiene drama, que tiene comedia, la comedia más disparatada y el drama más sutil, ¿no? Este que te toca ahí un poquito ahí en el corazón y que te hace empatizar con la situación de los personajes. Encierra una situación contractual que está muy extendida y mucho más ahora con el confinamiento, ¿no? Así que creo que es una gran película que va a ser muy bien recibida por la gente. Así que vamos a estar esperando. Yo entiendo que ya para este próximo año va a estar para los cines, si Dios quiere, si pasa todo esto. Claro, es que ahora hay un poco un baile de fechas, ¿no? No sabemos muy bien, estamos pendientes también de que nos notifiquen si va a ser para finales de este año, primeros del año que viene. Ahora se ha torcido todo un poco los planes, ¿no? Con la pandemia y demás, pero sí, estará más pronto que tarde, estará en las salas y la podrá disfrutar todo el mundo. Con que la disfruten la mitad de lo que hemos disfrutado nosotros haciéndola, ya, claro. Ya va a ser muchísimo.
Mira, Mario, qué bueno que estás con nosotros, pero yo te trajimos aquí en este momento porque yo tengo una llamada loca, lo que le decimos una llamada loca. Yo tengo aquí los números, ¿verdad? Tú me vas a decir un número cualquiera del 0 al 9, el que tú quieras, y entonces los directores aquí, producción, le va a poner un número aquí y luego yo voy a estar llamando ese número. Si la persona me contesta y me dice... Yo le digo, si te quedas en casa, la persona me dice, Puerto Rico gana, le voy a regalar $1,000. ¿Qué tú crees? Dime un número del 0 al 9. Del 0 al 9, Mario. Lo tengo claro, el 8. El 8, muy bien. Ay, qué bueno, 8, muy bien. Lo cambiaron. Qué bueno. Muy bien, eso es. Mario me dio el 8. Oh, Mario. Tiene taza de Puerto Rico, Mario. Viene su deli. Estaba tomando algo ahí. Ahí viene su deli, dale, su deli. Para no dormirse, que es la 1:30 de la mañana ya. Mira, que es la 1:30 de la mañana ya en Madrid y bueno, se quiere acostar a dormir, Mario. 1:34, para ser exacto. Ahí viene su... Debe tener café, ¿verdad? Mira, su deli no es una pasarela. Dale rapidito, mi amor, dale rapidito. Ella está, pero miren la pasada. Dale para acá, mi amor, que tenemos que llamar. Viste, no, Mario. No, Mario está en Madrid, loco, para acostarse a dormir. No meterte presión, pero avanza. Ella va, pero mira ahí. Ok, voy con el 787. Todos los 787 de Puerto Rico preparados. Ajá. Entonces, Mario, nos quedamos calladitos a ver si la persona contesta. Vamos a ver. Ese no está. Vamos con el 939. Vamos con el 939. Pendiente que son 1,000. 939. Todo el mundo pendiente. Ojalá. 1,000 pesitos. 1,000 pesos. $1,000. 939. Pendiente. Ah. Ay. Hoy no pudo ser. Mario, déjame ver esa taza. Déjame ver esa taza, Mario. Puerto Rico, la isla del encanto. Ahí está, Mario. Gracias, Mario, por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Vamos rápido, venimos allá. Gracias, Mario. Gracias. Azuquita en la cintura.